Después de 2 años sin salir, desde el 2020, que fue la última salida del patrón de Cartaya, San Sebastián, vamos a analizar hoy en Tradiciones todos los detalles de cómo ha ido la programación en cuanto a los cultos religiosos, la presentación del cartel. Haremos un poquito de historia con imágenes y momentos significativos de su recorrido. Todo ello aquí en nuestro programa Tradiciones. Así que le damos la bienvenida y esperemos que disfruten de este espacio. Hoy nos acompaña su hermano mayor, una figura fundamental dentro de una hermandad como es la de Veracruz. Él es Juan Rodríguez. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? buenos días. ¿Cómo te encuentras? Estupendamente. ¿Con Ay. nervios? ¿Sin nervios? Hombre, con nervios esperando que pase esto ya, que llegue ya el día 24 para estar tranquilo. Como aquel que dice, todos tenemos una mano derecha y yo creo que en este caso la de Juan puede ser su secretario, José Ángel Rodríguez. ¿Cómo llevamos todo, José Vamos Ángel? muy bien, sobre la marcha todo. Trabajo como todo lo que conlleva hacer los cultos, los actos y todo, pero muy bien. Imagino yo que una hermandad nunca está preparada para la no salida un año, la no salida al siguiente y sobre todo con ganas de que esto pase. Y es que la pandemia que estamos viviendo, fijaros, del COVID, quizá tenga mucho que ver con San Sebastián. Según los datos que yo manejo y que ellos que conocen más la historia nos lo van a explicar ahora, pero fue durante una pandemia donde San Sebastián procesionó por primera vez en Cartaya. Y parece que con la ciencia, la tecnología, la sociedad avanza y eso no va a volver a ocurrir. Desgraciadamente, así es. ¿Cómo fue la historia de San Sebastián si hablamos de esa pandemia o epidemia que en su momento vivió y que las circunstancias están haciendo de que incluso muchas personas hayan perdido la vida o no hayan podido volver a tener esa calidad de vida por haber sufrido el COVID, Juan? Bueno, pues fue alrededor de 1516 cuando hubo una pandemia en Cartaya y ahí ya empezó a coger protector del pueblo y ha ido para adelante y ahora pues seguimos con esta, que sigue siendo protector y esta epidemia espero que para 2023 ya sea una realidad. La vi vida normal de toda la gente. ¿Y aquella epidemia de qué forma afectaba? Pues no sé, porque eso es ya muy antiguo. De las personas mayores, pues tienen que acordar de. Pero morían mucha gente, fallecieron muchas Sí, personas, moría ¿no? mucha gente, no como ahora es otra realidad, pero vaya, también fallecía bastante gente. Tenemos muchas cositas que contarles en el detalle y estamos precisamente, bueno, pues intentando recordar cómo fue la última salida, recordar también cómo ha sido la ofrenda al santo este año por parte de la Corporación Municipal y sobre todo invitar a la ciudadanía a que participe en los cultos religiosos de San Sebastián. Si hablamos de esa presentación del cartel, que fue el punto de partida y programación, cuéntanos un poco cómo fue ese acto y dónde. Pues el acto fue en el Centro Cultural de la Villa, se hizo por la mañana, se presentó y fueron todas las representaciones, tanto del ayuntamiento, de hermandades, autoridades y de la policía local, como es el patrón también de la policía local, San Sebastián, y fue muy bonito. Y se habló también que San Sebastián salió con la Virgen del Rosario, con la Virgen de Consolación y también con Padre Jesús en extraordinarias, en acción de gracias por las pandemias y todo que azotaba al pueblo de Cartaya. En la presentación vemos el cartel que anuncia los cultos de este año. ¿Por qué hemos elegido esa imagen de Bueno, cartel? esto fue de la Junta de Gobierno, de las fotografías que hay de archivos de la hermandad. Llegamos a un acuerdo a sacar esta foto que es en la calle Hermanos Corpa. Y la elegimos y ahí está. Nosotros todo lo que elegimos lo hace la Junta de Gobierno, es la que elige, la lleva a votación y la que sale pues, para adelante.
No siempre San Sebastián ha sido titular de Veracruz, ¿no, Pepe? No, hace en 2001, si mal no recuerdo, lo nombraron titular de Veracruz, porque antes lo llevaba el ayuntamiento solo y en la época del alcalde de Juan Millán, que estaba Maribel Jardón, de hermana mayor, se lo concedió, le pregunto, a la hermandad, en este caso a Maribel, como representante, que si quería coger al santo patrón. Y la hermandad dijo que sí. Y nos sentimos muy honrados y todo por tener al patrón, que sea también nuestro titular, el patrón del pueblo. Además, creo que la salida procesional de este año va a tener connotaciones especiales y diferentes. No siempre el ayuntamiento, por ejemplo, ha hecho una ofrenda al santo. No, fue la primera el año pasado, cuando se hizo el altar y todo. Fue el primer año que se hizo la ofrenda con al santo patrón y también le entregó el bastón de mando la alcaldesa doña Josefa Inmaculada González Bayo, el bastón de alcalde, como es San Sebastián, nuestro alcalde, nuestro patrón. Fíjate que Pepe nos dice el año pasado, pero no se acuerda que cuando salió la última vez fue en el 2020. ¿Uno no está preparado para no salir un año y no al siguiente? Ahora que organizamos esta salida procesional, ¿tenemos miedo, Juan, o estamos tranquilos? Hombre, estamos muy, muy nerviosos porque no sabemos lo que nos va a pasar en este día, pero vaya, aquí Pepe y la Junta de Gobierno con los colaboradores, pues esperemos que salga una preciosa procesión y para el año que viene, pues Dios dirá que espero que sea mejor que este. Vosotros estáis hoy en este programa especial de tradiciones de un pueblo y vamos a hablar de San Sebastián, pero evidentemente tenéis un equipo, ¿no? Vuestra junta de gobierno, que cada uno tiene una tarea distinta y que están siempre ahí apoyando, ¿no? Sí, nosotros somos una junta de gobierno, cada uno tiene su función, pero vaya, todos a una. Adelante. Otro tema que quiero yo tener presente de esa presentación que tuvo lugar en el hall del Centro Cultural de la Villa, aparte del cartel y del acto de la ofrenda, también se habló un poco de la función principal, de la salida procesional. Me gustaría que entrásemos en el detalle de todo ello. Pues se hizo un vídeo que lo realizó Radio Cartaya, ustedes, y con los colaboradores y todo eso, y se dijo también que los curtos es como se hizo la ofrenda al santo patrón el día 20 y el 23, pues la función a las 11, y luego cuando Tito termine sobre las 12 es la procesión de nuestro patrón por las calles ya de nuestro Cartaya, por el recorrido tradicional, que es calle Alcalde Guillermo Pérez Gómez, la calle, antigua calle Nendrina, calle Otero, San Sebastián. En el antiguo cuartel se realizará ahí la súplica, como siempre, y la hermandad hará un pequeño ofrenda al santo con adorno floral. Y luego sería el recorrido de vuelta, San Sebastián, Otero, calle Hospital, el ayuntamiento. Haremos la parada allí y se tirarán los fuegos artificiales y a la iglesia, que ya ahí, cuando el santo esté ya en posición para entrar, se le hará la entrega del bastón de la alcaldesa, de alcalde en este caso, a la alcaldesa Josefa Inmaculada Bayo, de la hermana mayor a la alcaldesa. Pepe nos ha hecho una perfecta cronología toda seguida y continuando con el desgranar de todos esos detalles. A mí me gustaría tener la valoración de Juan Rodríguez, presidente, no es en este caso en esta hermandad, sino hermano mayor, en ese vídeo, porque el vídeo tiene una emisión de unos 3 minutos y evidentemente no se puede ahí resumir toda la historia de San Sebastián, pero ¿qué valoración hace? ¿O qué valoración, por otra parte, haces tú y te gustaría que hicieran los espectadores también? Hombre, yo para mí siempre de San Sebastián toda la vida y me gustaría que el pueblo este domingo asistiera a los actos de San Sebastián, de la función principal, y después
que nos acompañaran en el recorrido de la procesión hasta su regreso otra vez a la iglesia. Y ya después, pues, muchas gracias al pueblo por acompañarnos en este recorrido y en estos actos. ¿Qué te parece, Pepe, si vemos el vídeo aquí a continuación? ¿Qué te gustaría destacar para que la gente lo miren al detalle? Destacar, pues, muy fácil, que San Sebastián ha estado en nuestras vidas de hace tiempos remotos atrás, que nuestro patrón, nuestro alcalde, nuestro protector siempre está ahí y siempre nos está cuidando. Y eso, y que nunca nos olvidemos que San Sebastián es nuestro y el pueblo, porque lo acoja más que lo acoge, ¿no? A ver, no digo yo que no lo acoja, que lo acoge, ¿no? Pero que tenga más devoción y más por el santo. Bueno, pues vamos a compartir ese vídeo que se presentaba en la presentación de actos y culto de San Sebastián. San Sebastián, cuyo nombre significa digno de respeto, venerable, es el protector ante las epidemias. Durante la peste mortífera de Cartaya en el año 1516, fue invocada su protección. En 1669 se tiene noticias de la reedificación de la capilla por parte del ayuntamiento. Primera vinculación de este con San Sebastián. Durante la Guerra Civil queman la imagen. Curiosamente, la quema fue en la Ribera, por lo que esa sería la última procesión. El ayuntamiento acuerda adquirir la imagen actual del imaginero Antonio León Ortega. Actualmente, nuestra querida talla está incorporada al Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. La Hermandad de Veracruz, apoyados por el Ayuntamiento y por el párroco de entonces, don Juan Jariego, ya fallecido, apuesta por esta tradición y se celebró la primera procesión del santo en la época actual. En el año 2010 se conmemoró el décimo aniversario de la primera procesión del santo en época actual y la inclusión de nuestro santo patrón como cuarto titular de la Hermandad de la Veracruz, pasando esta a llamarse Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz, María Santísima de la Amargura, San Juan Evangelista y San Sebastián Mártir. En el 2012, año de la duodécima salida del patrón y alcalde perpetuo de Cartaya, fue nombrado por el consistorio patrón de la policía local. 20 de enero, día de San Sebastián, patrón y protector de la villa de Cartaya, patrón de la policía local. En otras localidades, San Sebastián es un día grande, es un día festivo. Aquí celebramos una misa, una ofrenda de flores con motivo de su onomástica, pero los actos religiosos, por así decirlo, se pasa al fin de semana, el domingo. ¿Siempre ha sido así? ¿O sea, en algún momento de la historia era un día importante de fiesta en Cartaya? No, aquí siempre ha sido así, siempre se ha hecho, depende cómo cayera San Sebastián, al domingo siguiente, para que cayera lo más cerca del día de San Sebastián. Y porque muchas veces, según el sacerdote, pues decía ahora, pero siempre ha salido el domingo siguiente al día de su santo. Uh-huh. ¿Novedades? ¿Llevamos alguna novedad que podamos anticipar a los oyentes? ¿Algún estreno, Pepe? Pues sí, llevamos estreno, y sobre todo en el cortejo y en el paso. Se va a poner el ángel en el paso del ángel del rosario, que se pone el bastón de mando, para hacer lo que dije antes, para hacerle la entrega de la hermana mayor a la alcaldesa del bastón cuando termine el recorrido en la procesión, en la puerta de la iglesia del apóstol San Pedro. Y gracias al pueblo, gracias a la gente, gracias a todos los colaboradores y todo, va a salir con los cuatro ciriales
delante del santo, que es lo normal, porque esos ciriales anuncia que el santo ya está ahí, que cuando pase, vamos a poner un paso o dos que dé más el santo, te lo vas a encontrar frente por frente. San Sebastián nos trajo también una estupenda y gran fiesta en la calle San Sebastián hace muchos años que los vecinos celebraban. Aquello se perdió, Juan. Aquello se perdió porque la gente iba nada más a comer y ya después se venían para su casa y el santo venía solo a la iglesia. Y aquello, había muchas mujeres mayores que ya no existen y eran las que hacían los dulces, preparaban todo con mucho cariño. Para después eso, terminaba la llegaba, comían los dulces y los chochitos allí con el vino y se venían para casa y dejaban el santo que viniera solo para arriba. Estamos viendo imágenes de cómo fue esa salida antes de entrar en la pandemia en el 2020, porque la comitiva, digamos que marca un protocolo donde están representados el grupo de acólitos, donde está cada una de las hermandades. ¿Qué protocolo se sigue? Pues se sigue un protocolo intenso. Primero van las de Gloria, luego las de Penitencia y luego las de Rosario junto con la Hermandad y con la Corporación Municipal. Pues vamos a ver a esos portadores ya organizando la salida del patrón de Cartaya. Representación de las hermandades de Cartaya y también, Juan, de los cuerpos de seguridad, porque he visto ya la Guardia Civil, sí, y lo que nos pueden faltar son los que celebran su patrón. Sí, la Guardia Civil siempre nos acompaña y los municipales, porque es el patrón de ellos, que el 2012 me parece que fue cuando el ayuntamiento se lo puso como patrón a la Policía Municipal. Este paso lleva portadores, ¿cómo catalogamos? Sí, porque este paso se hizo con condición, antes se sacaba por dentro, pero se hizo con condición que todo el que quisiera pudiera coger al patrón, pero vaya, que aquí muy poca gente dicen, déjamelo un ratito que lo voy a coger. Aquí le gustan más pasearse por la calle o quedarse en la plaza del bar y después recibirlo cuando vienen para atrás. Sí, que vemos que, por ejemplo, hay muchas personas que forman parte de la plantilla de la policía local que sí lo llevan. Sí, lo llevaron el primer año, lo llevaron los municipales, y ya después no, nada más que van los dos que van delante y ya está. No van, es que no van ni detrás, como otros años que iban detrás los otros municipales, iban detrás, pero ahora tampoco. ¿Y este año cómo plantea ahí un poco el tema este? Pues este año pues me supongo que irán los dos, siempre los dos mismos delante, y las autoridades con las hermandades y poco más. Nos decía tú al principio de la entrevista, el recorrido tradicional, ¿siempre ha sido el mismo? No, se cambió en 2019, que cuando entró esta Junta de Gobierno, porque yo era un miembro colaborador, no era el secretario, el secretario era mi padre, José Ángel. Y yo opinaba que en vez de pasar por la misma calle Andrina, habiendo también la calle Otero, la calle Hospital, pudiendo pasar Santo Patrón por la puerta del ayuntamiento, pues para cambiarlo. Y no tampoco para que pasara por Hermanos Corpa, que ahí no vive nadie. Iba el santo solo. Solo me quiero referir que no había barcones de vivienda ni nada. Y la Junta lo lleva a cabo. Lo vio bien el proyecto y se puso por esas calles,
por la calle Otero y la calle Hospital para que pasara por el ayuntamiento con idea de eso, que como es el patrón, pues que pasara por la casa de todos, ¿no? Como es el ayuntamiento de Cartaya. Nosotros cuando hacemos una invitación, invitamos a todos los vecinos que residen en estas calles a que adornen sus ventanas, sus balcones, que pongan bonitas sus fachadas, pero muy especialmente, Juan, a los vecinos de la calle San Sebastián. Sí, los vecinos de la calle San Sebastián adornan, el año pasado compraron la balconera que nosotros sacamos a la venta, la ponen y hay quien pone su mantón rojo, sus macetas. Hay otra que nada más que pone la balconera, pero vaya que todos colaboran en la procesión. Pero tú eres de los que te gusta ver tu calle adornada, ¿no? Yo sí, yo soy uno de los principales que quiere, porque antes adornaba la calle con farolillos, pero ya eso se perdió. Pues vamos a continuar viendo bonitas imágenes de ese recorrido. Flores rojas, ¿siempre utilizamos el mismo tipo de flores en cuanto a los ornamentos? Siempre es el clavel rojo, porque eso simboliza la flecha de San Sebastián, que cuando fue martirizado con la flecha. Y luego aparte es pues, una flor para adornar, que lleve en contraste con el clavel rojo, pero siempre la flor principal, la roja, el clavel rojo. La suerte que tenemos que cuando sale San Sebastián siempre brilla el sol. Sí, siempre. En algunos casos no, que ya se dice el refrán, que no recuerdo yo cuál es, pero siempre, la mayoría de las veces, brilla el sol, vamos, reluciente. Por lo tanto, se convierte en un día ideal para salir en familia, en amigos, para ir a la función principal y ya uno acaba haciendo el recorrido, pero no desde ese momento de la salida, porque hay algunos que nos apuntamos a la salida o cuando pasa por la calle Otero y nos vamos para casa. La hermandad, ¿cómo gustaría de que los hermanos y los vecinos colaborásemos en ese acompañamiento? Pues lo único que pedimos, que no nos dejen, no a nosotros, a la Junta de Gobierno, no, sino a su santo, a su patrón, a su alcalde, que no lo dejen, que cuando se vayan la gente es cuando esté ya el santo entrando por las puertas de San Pedro, que hagan el recorrido acompañándonos. Si quieren ir detrás, delante, como quieran, como ellos le entre la fe, la devoción, el cariño, pero que hagan todo el recorrido con el santo, no por la Junta le da igual, sino es porque el patrón se luzca y lleve arropada a su gente, a su Cartaya, a su pueblo. En el acompañamiento musical, un año más va a estar la Banda Municipal de Música, el Ateneo Musical Cartallero con ustedes, ¿no? ¿Apostáis por colaborar con las cosas de Cartaya? Sí, siempre que sea en Cartaya esté, en Cartaya se colabora. Si hay una banda, la banda de Cartaya. Si hay floristería, la florería de Cartaya. Si hay costurera o lo que sea, de Cartaya, siempre Cartaya. Hemos tenido durante esta pandemia, Juan, en este silencio de salida y de organizar eventos públicos, pues en ese acercamiento con la fe, las hermandades vendían sus calendarios, sus balconeras. A fecha de hoy, ¿vosotros seguís teniendo en existencia? ¿Hay posibilidad de comprar una balconera de San Sebastián? Balconera, nosotros lo pusimos, que era por encargo, pero hasta ahora no sé si habrán encargado alguna. Y calendario me parece que tampoco, que quedan muy poquito. Es decir, que vosotros siempre tenéis esos reclamos que lo hacéis de año tras año y que ya la gente como que lo reciben de una forma habitual, ¿no? Sí, nosotros hasta ahora no nos podemos quejar de la ayuda que nos presta el pueblo,
con los calendarios lo vendemos estupendamente, en fin, que no tenemos queja de... Y los precios muy populares. Y los precios muy populares, porque 2 euros un calendario es baratísimo. Claro. ¿En algún lugar de la calle San Sebastián montáis algún tipo de altar o se ha montado en antaño? No, bueno, yo todos los años procuro en mi fachada pues, adornarla lo mejor que pueda. Manolo Ponce me presta unos paños para ponerlo en la baranda, que es de cuando estaban mis padres vivos, que estaba en la silla de ruedas, lo poníamos allí. Y después la ventana, pues con la ayuda de Pepe, mi sobrino y eso, pues hemos puesto un poquito altar, pues, y después la ofrenda que le hago yo con productos a San Sebastián, bueno, yo, toda mi familia. Nos decía Juan que cualquier persona que quiera, de Cartaya o visitante, llevar a San Sebastián podría hacerlo, pero si hablamos un poco del paso, ¿siempre ha sido el mismo? ¿Es un paso costoso por el peso? No pesa mucho, pesa más cuando está el santo, porque el santo es una imagen que pesa, y luego la peana también pesa un poquito y todo, pero lo que es la mesa del paso no. Luego, San Sebastián nunca ha ido en este paso, como lo vemos ahora. Este paso se puso en 2019, claramente, por lo que dijo el hermano mayor, ¿no? Para que la gente del pueblo, los extranjeros, toda la gente que tenga fe, devoción o que lo quiera coger, nada más porque le gusta, por el respeto y todo, para que lo cogiera y lo cargase. Salió un año en el paso de palio, por dentro, cuando se hizo un aniversario de San Sebastián. Luego también, antiguamente, más antiguo que eso, salía con una peana de madera, que ya esa peana no sé la existencia que tendrá. Y en un paso que también tenía unos faroles, que los faroles eran de la Hermandad del Rosario, si no mal recuerdo. Y salía también por dentro, con las cartelas en plata. Pero eso se fue perdiendo y se fue, pues, como pasa siempre, ¿no? Y ocurre que se deterioran las cosas y eso, del cuidado, se tiene mucho siempre cuidado, pero hay algunas veces que dice, hay que hacerlo nuevo porque ya no hay más remedio. Y se habló con el ayuntamiento para hacer un paso y dijo que en Malpica pues había un paso, que es el que llevara a nuestro santo. Este mismo paso actual. La Hermandad de Veracruz, digamos que organiza un poco la parte de los cultos religiosos, pero también es vital para vosotros el apoyo institucional como es el del ayuntamiento. Hombre, claro, el apoyo del ayuntamiento es lo más importante, porque hasta ahora mismo, lo mismo el año anterior que salimos y este, todo lo que le hemos pedido nos lo han dado, todo. No nos podemos quejar, todo nos lo han dado. Pues seguimos, volvemos a ver esas imágenes que forman parte de la historia de la última salida. La familia ahí representada, Juan, tus hermanos, tu cuñada. Sí, esto es la ofrenda que nosotros la hacemos todos los años. Bueno, desde que nosotros vivíamos ahí, siempre le hemos hecho la ofrenda. Antes la hacíamos con flores, pero ya después, 2 o 3 años me parece que con este que viene ahora, le pusimos con alimento porque era mejor que las flores. ¿Y este año qué vais a ofrecer? Este año alimento. Alimentos. Después estos alimentos, Juan, ¿cómo se reparte? ¿Quién los reparte? Esos alimentos se quedan en la iglesia y ya las hermanas y Cáritas es la que reparte. Si viene alguien a buscar un bocadillo, pues le dan una lata de conserva con un bocadillo y ya salen para adelante.
Yo sé que tú, como hermano mayor y como vecino sencillo de la calle San Sebastián, siempre has estado muy cerca de esta imagen cartallera. Pero ¿hay otras paradas? ¿Hay otros vecinos que también colaboran contigo? Hay una parada, porque desde que lleva un Rocío 3 años me pagué con este, en la calle San Sebastián siempre le han hecho una ofrenda al santo. Con este, y este año nosotros, la Junta de Gobierno, queremos al mismo tiempo, después de hacerle la ofrenda a Rocío, hacérsela a Antonio Carro, que está también pachucho, y le queremos hacer la ofrenda a Antonio Carro. ¿Y te gustaría que las vecinas y vecinos también, bueno, pues hicieran su ofrenda particular, aunque no fuese pues una cesta con mucha cantidad de kilos? A veces poco es más. Hombre, a mí me gustaría que quien pudiera, pues mira, que yo no voy a dar esto, yo se acerquen al paso y den lo que pudieran, que eso se queda ahí todo en la iglesia, que no va ningún, todo se queda en la iglesia. Me hablabas hasta tú al principio de la entrevista, Pepe, de que dentro de estas novedades tenemos el tema del cortejo y el tema del bastón de mando. Si hablamos del bastón de mando, es algo muy importante. Sí, muy importante, porque eso quiere decir que es el patrón, el alcalde, el que protege al pueblo, el que manda en el pueblo prácticamente, y el que lo coordina todo para que Cartaya pues se luzca, Cartaya vaya a los sitios en representaciones y todo eso. Eso es, para mí, lo que yo le pongo, el bastón. ¿Y en qué momento se hace este año? Pues este año pues se va a hacer pues cuando San Sebastián ya esté en la puerta de iglesia, en la iglesia, perdón, de regreso para ya su recogida, cuando se gire el santo para que mire al pueblo, ahí es cuando se va a hacer la entrega, que el hermano mayor le haga la entrega del bastón a la alcaldesa. Y ya pues lo tendría de nuevo la alcaldesa y entraría San Sebastián sin el bastón. Y luego en la iglesia pues se le pondría el que siempre lleva todos los años puesto, el suyo. Es decir, que haremos después de ese recorrido ya la recta final, seguimos viendo imágenes de a su paso por la calle San Sebastián, pues una parada ante la Casa Consistorial, la Casa Grande, nuestro Ayuntamiento de Cartaya. Vamos a recordar que siempre es bonito ver esas imágenes de esa salida, que en este caso es del 2020. Decíamos al principio que es importante que la gente estén desde el principio hasta el final. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues es una procesión que prácticamente la misa es a las 11 de la mañana, a las 11 y media o 12 menos cuarto estamos en la calle y tenemos una hora de entrada oficial, Juan. Sobre las 2, 2 y cuarto, cuando más. Porque en la puerta del ayuntamiento, entre los fuegos artificiales, el IE, el paso doble de Cartaya y poco más, pues yo creo que sobre las 2, 2 y cuarto estaremos dentro. Por lo tanto, es importante que la gente no se vaya, ¿no? Yo creo que después, si acuden a misa con los niños de comunión, y total, ¿qué más le da? Quedarse a tomar una cervecita en la plaza que acompañarnos todo el recorrido cuando después tienen toda la tarde libre. ¿Conlleva mucha responsabilidad sacar a San Sebastián en procesión? Hombre, lleva mucha responsabilidad, y más teniendo el cortejo que saca Pepe este año, que es novedoso, hay muchísimos niños que se han querido apuntar, hay niños que se quedan fuera porque ya no había sitio para los niños, pero vaya, que nosotros este año queremos disfrutar todo lo que podamos de San Sebastián en la calle. ¿Y este cortejo, los niños qué edades tienen, Pepe? Pues hay algunos que tienen 5, 6 años, 7, entre 5 y 16 años. ¿Y van vestidos de alguna manera especial? Pues este año van ahí con una túnica blanca y un cordón. ¿Como estamos viendo en la foto? Sí, pero este año nos llevan el roquete, que es lo que se pone encima con el encaje. Este año nada más va a llevar un cordón, que simboliza, es un símbolo que llaman los acólitos.
y el cordón va a ser rojo, claramente. El patrón, la banda es roja y todo es rojo y va a ser así el cordón. ¿Vosotros habéis suministrado esa túnica que van a llevar? No, cada uno se pone su túnica y si no tiene, pues yo me estoy encargando este año porque hay mucha gente que le quedan chicas las túnicas porque el año pasado no salió, puede buscarle una túnica. Cuesta mucho trabajo de organizarlo todo y aparte de buscar las túnicas que lleve, porque le puede quedar chica la que me empreste, le pueden quedar grande, no le puede estar buena, le puede estar... Y es muy trabajoso, es mucho trabajo. ¿Y aproximadamente este año cuántos niños saldrán como novedad en este cortejo ampliado? Por lo menos unos 20 o 25 niños. Bueno, pues 20 o 25 niños, ya tuvimos una prueba en el 2020. ¿Cómo pasan los minutos, Juan, Sí, pasan estupendamente. Esperemos que este domingo, si Dios quiere, salga todo perfectamente y que ya el lunes y martes nos quedemos ya tranquilitos en casa porque vaya 4 o 5 días que llevamos de trabajo y esperando que todo salga estupendamente. ¿Trabajo y nervios o solamente trabajo? No, trabajo y buscando sitio por cosas por todos lados. Anoche en la iglesia está la Santa montando San Sebastián, con la ayuda de algunos que salen costaleros. Y en fin, y hasta hoy, todavía los poquitos detalles que quedan, hasta el sábado que se le pongan ya las flores y se quede ya terminado para la función principal. Para ti, como hermano mayor, ¿cuál es el momento más importante, el que más te gusta o el que te impacta más? Para mí, la salida me encanta y después la entrada también. Y el recorrido tiene parte que me gusta, parte que la calle Otero, el pedacito ese, es muy tranquilito, pero vaya, me gusta la entrada y la salida me encanta. Además tiene un recorrido que lo hace por calles que son estrechitas, aunque después tenemos la amplitud de la calle San Sebastián. Bueno, sí, el trocito más malo es el pedacito de la calle Otero al volver para la calle Hospital, es el trocito más malo que tiene. Después la bueno, calle, más malo, algunos dirán, más emotivo quizás, porque es la estrechez donde queremos estar algunos cerquita, donde hay el espacio justo. Ahí donde más estrechito, más malito, más gente junta. Pero en fin, se pasa ligerito y para adelante. Me decías que te gustaba la entrada. Pues mira, ahí estamos viendo esos momentos de la entrada. Pepe, ¿tú cómo describes esa estampa? Yo pues que San Sebastián sale en procesión y que le da la protección a Cartaya. Y que Cartaya pues ha disfrutado de su patrón, de su alcalde. Bueno, por favor, un momentito. Quería dar las gracias a todas las hermandades por asistir, a la Corporación Municipal, a la Policía Local, a la Guardia Civil
y os pido por favor que no quitéis flores del paso, porque mañana es su día y tiene que estar en exposición el santo, ¿vale? Seguramente que más de uno podrá decir, quedan muchas cosas por decir de San Sebastián, pero la vida sigue y esperemos que podamos sonreír cada vez más a partir de ahora. Así que yo hoy en Tradiciones he disfrutado mucho recordando esa historia, compartiendo ese vídeo donde hemos resumido lo que han visto y contando en este programa especial de Tradiciones para Cartaya Televisión con la compañía de dos personas que aman profundamente al patrón de nuestra localidad, como es su hermano mayor, en este caso de la Hermandad de Veracruz, Juan Rodríguez. Hola. Juan, muchas gracias. De nada. Y José Ángel Rodríguez, secretario también de Veracruz, muchas gracias. Y gracias a ustedes siempre. Solo nos queda ya por decirle que muchas gracias por haber estado con nosotros. Seguimos conociendo las tradiciones de Cartaya, nuestro pueblo, y disfrutando de todo el entorno que conlleva la fiesta en sí y que analizamos en esta su casa.